This time it's the outside line. Oh, they made contact. He's got a puncher. He's damaged. No, it's just a puncher. Boxes lad. Yeah, I don't know what I'm going to the car, mate. I don't want to the car, okay? Ladies and gentlemen. Temporada 2024 cada vez se pone mejor, carrera a carrera, y es algo que a todos los aficionados nos alegra. En 11 pruebas disputadas en el Mundial de 2024 han ganado 5 pilotos diferentes de 4 escuderías. El Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring nos ha regalado una batalla con polémica, mera esencia Fórmula 1, y como hace años no teníamos en la máxima categoría, desde aquel 2021 con las peleas que nos dieron Hamilton y Verstappen. La Fórmula 1 ha conseguido lo que buscaba, que Max tenga que volver a enfangarse para defender su estatus de campeón. Red Bull sigue siendo un coche poderoso, pero ya no es infalible. McLaren está a su altura y Lando Norris ahora es el nuevo desafío para Max. La pelea continúa en Spielberg, con un clima soleado y en perfectas condiciones. Los pilotos se enfrentaron a un circuito exigente, conocido por sus rectas rápidas y curvas cerradas. Con McLaren, que llegaba con varias mejoras y con la pinta de ser el coche más rápido de la parrilla, sediento de llevarse una victoria a casa. El equipo de Woking fue uno de los pocos que introdujo mejoras en el Gran Premio de Austria. Un nuevo alerón delantero y carenados para la suspensión. La función principal de esas modificaciones giraba en torno a que McLaren busca mejorar lo que considera un desequilibrio en el rendimiento del coche, tanto en curvas de baja como de alta velocidad. Ferrari, tratando de encontrar el rumbo, esperaba ver el potencial del SF24 Evo con las evoluciones llevadas, pero no fue así. Y Mercedes de afianzarse como un rival más por la lucha. La realidad es que el fin de semana solo fue de dos, Red Bull y McLaren. Y donde Max estuvo por delante de los McLaren en todas las pruebas, no pudiendo ver reflejado esa ventaja del coche más rápido que se les adjudicaba. El viernes, el neerlandés consiguió la primera posición en la clasificación para la carrera sprint, y se tradujo en una nueva primera plaza para Max Verstappen, quien dominó en todas las rondas, pero que en el momento de la verdad sacó el martillo para reventar el cronómetro con 1:04.686 y aventajar a Lando Norris en poco menos de una décima. A pesar de los contratiempos que le surgieron a Max en la única sesión de entrenamientos libres, en donde se quedó detenido y provocó una bandera roja, fue capaz de extraer el máximo de su RB20 y conseguir esa marca que le hizo partir desde la mejor posición. El sábado ganó la sprint, donde se dio el primer enfrentamiento con un Norris asediando desde la vuelta 1, tratando de meterle el coche de una u otra manera sin éxito, dejándonos una probada de lo que sería el domingo. Y por último, también ganó la pole de carrera con una diferencia más desalentadora, con 4 décimas de diferencia sobre Lando Norris, quien se quedaba con el segundo lugar. Se llegó el domingo de carrera y todos estábamos a la expectativa de lo que sucedería en las primeras vueltas y la estrategia que seguirían los equipos, donde los juegos de neumáticos disponibles iban a ser el factor diferencial, obligando a cada equipo a afrontar la carrera de forma muy diferente y a dos paradas. Dio inicio la carrera, no hubo sorpresas y Max escapó. Parecía que no habría duelo en la pista entre Max y Lando, porque Verstappen dominaba con 6 segundos y medio cuando ya había transcurrido casi 3 cuartas partes de la carrera. Todo el desenlace llegó a falta de 19 vueltas para el final y fue descarnada y sin filtros. Sucedió lo que nunca pasa: el equipo más efectivo y rápido en la F1 en pits se equivocó. La llanta trasera izquierda se atoró y el neerlandés hibernó durante 6.5 segundos enfrente de su garaje una eternidad. La parada desafortunada de la vuelta 51 puso a Norris justo detrás del alerón de Verstappen. El inglés, escocido por sus ataques en pólvora en el sprint del sábado, decidió poner algo más encima del tablero.
Lando no estaba dispuesto a perdonar otra oportunidad, pero su presión implacable chocó con la realidad. Verstappen nunca da por perdida una batalla y hará siempre lo que haga falta para protegerse. Norris se metió tras su alerón trasero y se lanzó en un ataque sin cuartel. Le metía el coche por dentro, por fuera y un tanto pasado, a un Verstappen que no daba abasto para defenderse. Lo intentó varias veces sin éxito, hasta el asalto definitivo. Max le esperó una frenada y le forzó al exterior de la pista. Ambos pincharon y se volvieron a tocar en la escapatoria, con peor diagnóstico para el McLaren, que tuvo que retirarse. La FIA castigó a Verstappen por causar la colisión, 10 segundos y 2 puntos en su superlicencia. Pero el campeón volvió y terminó quinto. Salió del Red Bull Ring con 10 puntos más que Lando y quedaron con 81 puntos de diferencia en el campeonato. El incidente ha creado una tensión en las declaraciones de ambos pilotos que puede afectar directamente a su gran relación de amistad. No sería la primera vez. Competencia y amistad son dos palabras que no van de la mano. Y es que cuando se compite en el máximo nivel, surgen las peleas y los roces, porque la tensión es muy alta y es difícil separar lo que pasa en la pista con la vida cuando se quitan los cascos. Después del accidente, corralitos tensos de Verstappen y Norris, que al menos no se hablaron en público. Pasó primero el inglés ante los medios escritos y fue ciertamente duro con su rival en la pista. Esperaba una batalla dura con Max, espero la agresividad y empujar los límites, pero no me ha dejado espacio y ha ido contra mí, culpa Norris a Verstappen. Siempre espero que sea complicado adelantar a Max, pero esperaba más respeto. El inglés, que abandonó con daños importantes en el McLaren tras el pinchazo, insistió: arruinó mi carrera, destrozó mi coche. En cuanto a mejoras y techo de gasto, no tenemos tantos recambios y el coche ha terminado destrozado, y es una desventaja para Silverstone. Max Verstappen, sancionado con 10 segundos por la acción, según él una penalización muy severa, explicaba también su punto de vista y evitaba un poco la polémica y se centraba en cómo vivió la acción. No me moví en las frenadas y cuando me moví aún no he estado frenando. Desde afuera siempre parece eso. Sé lo que tengo que hacer en estas situaciones. Él frenaba muy tarde, iba por el interior y se lanzaba desde muy lejos. Lando y yo nunca hemos peleado juntos en otras categorías en comparación con otros pilotos. Nunca debe de acabar así, pero cuando hay batallas apretadas, esto puede suceder. Estas cosas pasan aunque no lo quieras. Lo hablaremos, pero ahora no es el mejor momento. Es mejor tranquilizarse, finalizaba Verstappen. El tema no quedó entre ellos. Los team principal de ambos equipos adoptaron un poco el rol de padres y defendieron cada uno a su piloto, atizando un poco al otro. Andrea Stella removía el cajón de lo que parecía que ya estaba olvidado y se acordaba de 2021. El problema es que si no se abordan estas cosas con honestidad, volverán a pasar. Ha regresado hoy porque no se abordaron adecuadamente en el pasado, cuando hubo peleas con Lewis que debían ser castigadas de una manera más dura, decía el jefe de McLaren. Por su parte, Christian Horner opinaba acerca del tema. Han peleado duro, Lando ha excedido los límites de pista y el contacto entre los dos coches ha llegado. Norris estaba tirando desde muy lejos, parece que estaba buscando generar un incidente. Max ya dejó en claro en 2021 que no teme el contacto en el cuerpo a cuerpo. Con semejantes antecedentes, Lando Norris suena bastante ingenuo al decir que esperaba más respeto por parte de Max en Austria. Max y Norris han dicho muchas veces que tienen una gran relación de amistad. Viven en Mónaco, juegan al pádel, a los videojuegos y comparten la pasión por la fiesta. No les importa dejarse ver en algunos videos que circulan por las redes. Pero después del incidente que tuvieron en Austria, que acabó con la carrera de Lando, y sus declaraciones posteriores, todo puede cambiar. De momento es la primera vez que tienen un enfrentamiento, pero no será el último, porque Lando y Max parece que serán una pareja de baile muy habitual en las dos primeras posiciones, y cuando te juegas cosas grandes, como lo es una victoria o un mundial, la tensión se multiplica. Hay muchos ejemplos de relaciones rotas. Este fin de semana el británico llega a su terreno, a Silverstone, y el mundial a su Ecuador. Viendo la tendencia de McLaren,
Lando Norris seguirá encontrándose con Max en pista luchando por victorias. De momento está por ver cómo llegarán los dos y si se han calmado las cosas. La Fórmula 1 se frota las manos con un duelo que augura emociones fuertes. Siempre que no se les vaya de las manos e inicie una guerra como la que vimos en 2021 con Max y Lewis. Esto ha sido Fanetti.